Hola, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una semana bendecida y que hoy hayan amanecido bien. Miro a muchos que no había mirado antes. Hola. ¿Se gustan ponerse de pie para hacer una oración? Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por un día más de vida que nos has permitido abrir nuestros ojos y estar con nuestra familia, Señor. Gracias porque siempre nos llenas de bendiciones y nos proteges en donde sea que estemos, Señor. Gracias por tu sabiduría, porque estemos donde estemos, Señor, tú siempre nos hablas y nos guías, Señor. Abrimos nuestros corazones, Padre, para que entendamos tu palabra, Señor, para que nos ayudes a crecer espiritualmente, Señor, cada día y poder adorarte, Señor, de todo corazón, Señor. Gracias porque vives en nosotros y porque día a día estás con nosotros, Padre. Nosotros creemos en que tú vas a llenar nuestra semana de bendiciones, Padre Santo. Muchas gracias por todo. Amén. Si gustan cantar de lo libres que somos con de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Con
Chécame. Ah, ándale. No, hombre. Quedé como la voz de Chente, ¿verdad? Qué bonito es ir a la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, ¿eh? No es este edificio. La reunión, lo que queremos ir es a la reunión de la iglesia. A reunirnos con los santos de Dios. A dar gracias a Dios y a aprender. Ay, es para que despierta. Y aprender porque estamos aquí para servir a Dios en su reino. Nos ha dejado una tarea y esa tarea en este mundo es cumplir, que se cumpla su voluntad, que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Entonces a nosotros nos toca mandar a nuestros jóvenes, a nuestros niños preparados en el reino de Dios para que cambien este mundo a como deba ser, a como como debe ser el modelo. Normalmente nosotros nos enojamos con los políticos y les decimos, hey, ¿por qué no hacen esto y esto? Pero no mandamos a nadie allá de los del reino para que pudieran implementar leyes que agradan a Dios. Así es que tenemos una larga tarea y es un trabajo de largo plazo, pero estamos empezando y estamos empezando con nuestros niños. Y estamos haciéndolo intencionalmente, preparando a nuestros niños para que crezcan como hijos del reino y sean luz y sal para su mundo. Así es que ayúdanos en eso, trayendo a tus niños, y si no vienen, obviamente no van a aprender. Pero queremos que ellos son los que nos van a ayudar y van a hacer ese gran trabajo que se necesita para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bueno. Gracias a Dios. Precisamente hoy pues van a pasar los niños a sus clases. Yo sé que tienen una celebración por allá especial. Vi mucha emoción. Así que tenemos a la familia Patiño acá con nosotros. Invitamos si gustan. Miren, hay muchos niñitos que gustan asistir. Llévalos a ver si les gusta. Y si no, siéntanse cómodos. No es que tienen que, sino que se sientan muy cómodos de estar aquí. Gracias a Dios. Alaban a Dios, dan gracias a Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios porque es digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza. Bueno, en este día estamos muy, muy felices porque nos visita nuestro amado Daniel Patiño y su esposa Ivette, que están aquí. Den un aplauso al Señor por sus vidas. Pastor Daniel se ha movido acá a Houston y estamos muy felices. En este día lo invité para compartirnos la palabra de Dios. Yo sé que es un hombre de Dios y que tiene un mensaje bueno para cada uno de nosotros. Así es que vamos a recibir la palabra. ¿Le parece? Amado Daniel, ¿listo? Y cuando esté listo para comenzar los 27, nada más le dices para que te empiecen el cuarto. Perfecto. Y la gente esa que me dio es gente que no va a la iglesia, que la admira en la televisión. Perfecto, entendido. Esta dinámica la comprendemos bien. Buenos días a todos. Un placer de estar aquí. La confianza, como siempre, que nos permiten ministrar la palabra. Como bien lo decía el pastor, mi nombre es Daniel Patiño. Hijo del apóstol Basilio, ya eso es una gran sombra que me ha tocado desde joven tener que enfrentar y más en el ministerio. Pero el llamado y la gracia le ha dado Dios y Él es el que nos sostiene haciendo cada uno la labor que nos ha dado. Como decía el pastor, nos hemos movido rápidamente aquí a Houston después de 22 años de estar en Miami, de los cuales 10 pastoreando una iglesia bajo la verdad de la gracia, nuevo pacto, la verdad presente, reino. Y creemos que un ciclo se terminó, que Dios nos mueve a Houston para nuevas temporadas, algo mayor y mejor, y que en Houston nos van a tratar mejor que en Miami. Eso lo creemos. Y que Dios es bueno. Seguimos conectados al ministerio allá en Miami, ministrando la palabra presencial y también a distancia.
pero aquí estamos en una nueva temporada y creyendo de que realmente Dios nos ha movido para cosas mejores. Me acompaña mi familia, es un gozo poder estar juntos con ellos, ver mis hijos crecer exponiéndose a esta verdad. Y también de que no tendrán que luchar con los gigantes que nosotros luchamos, de religiosidad, de tantas cosas que nos dimos cuenta en el camino que no eran ciertas y que a la luz de la Escritura entendemos hoy de que estaban ahí y no escudriñamos. Pero les dejamos un camino más fácil para que disfruten la vida del reino, para que entiendan que en Cristo se trata una vida de disfrutar. Entonces, con eso en mente, yo quiero que hoy disponga su corazón, todo su ser, su voluntad. Creo que la palabra que vamos a recibir hoy tiene que ver de manera práctica y es algo que Dios inquietaba en mi corazón y que espero que pueda ser de edificación para su vida. Vamos a empezar entonces a grabar y de lleno a los que nos ven. Este es un tema muy interesante. Hoy voy a compartirles sobre la necesidad de crecer en la fe, porque creo que este es uno de los fundamentos, de los retos, de los desafíos que como hijos de Dios más estamos llamados a tener, pero a la misma vez más nos cuesta. A veces nos cuesta reconocer de que necesitamos crecer en la fe, y más cuando somos gente de conocimiento, más cuando somos gente formada en la palabra, más cuando somos ministros competentes de un nuevo pacto, más cuando estamos ejerciendo en el ministerio. Muchas veces nos decimos o nos hablamos a nosotros mismos, no, crecer en la fe, eso es para el nuevo que va llegando, eso es para la persona que realmente no conoce mucho en Cristo, necesita ir creciendo en la fe. Pero yo hoy quiero decirte que cada uno de nosotros necesita continuamente estar creciendo en la fe. Y esa situación a veces creo que es la que nos priva de ir a conquistar mayores cosas. Porque a veces, si usted no se ha dado cuenta, se nos mete esta dinámica de que porque estamos completos, de porque estamos bendecidos, entonces no necesitamos hacer nada. Yo quiero que hoy usted se guarde de un gran error que si no lo cuida, se va a encontrar con muchas dificultades en su vida. Y es el creer de que porque está completo, no necesita más. Mi amado hermano, yo créame, he entendido y si algo he estudiado en la Escritura, es que yo sé que yo estoy completo en Cristo. Yo sé que estoy en lugares celestiales. Yo sé que estoy bendecido con toda bendición espiritual. Créame que yo sé eso. Pero también sé que una cosa es estar completo espiritualmente y otra cosa muy diferente es estar desarrollado en nuestra vida del alma. Por lo menos mi hijo de 5 años es un hijo completo, pero no desarrollado. Él está completo porque todos sus órganos están ahí, están funcionando. Tiene sus pulmones, su corazón, sus brazos, sus ojos. Pero yo no puedo decir que mi hijo está desarrollado. No, porque aunque está completo, le falta desarrollarse, crecer, madurar. De igual manera, en nuestra carrera de la fe, necesitamos crecer en esa fe. Y esta palabra que hoy quiero compartirle tiene que ver con eso. Que podamos crecer a la estatura de la medida del varón perfecto, como habla la palabra. Entonces, si usted hoy se guarda esta palabra y se la lleva en su corazón, estoy desafiado a crecer en fe. Estoy desafiado a crecer en fe. Usted lo puede decir, yo voy a crecer en fe. Hoy voy a salir de aquí desafiado, motivado en el espíritu a crecer en fe. ¿Se imagina usted cuántas batallas hubiéramos evitado innecesariamente si hubiéramos creído en fe? ¿Cuántas montañas hubiéramos movido si hubiéramos crecido en fe? ¿Cuánta incertidumbre hubiéramos evitado innecesariamente si hubiéramos crecido en fe? ¿Cuántos conflictos, malos entendidos, decisiones equivocadas nos hubiéramos evitado si hubiéramos crecido en fe? Por eso lo importante es crecer en fe. Y el mensaje de hoy tiene que ver con un texto muy conocido. Es tan conocido que le aseguro que algunos de ustedes, o casi la mayoría,
y tendría que ir a la escritura para leerlo, porque se lo saben de memoria. Sin embargo, por aquellos que no ven por la televisión, en favor de ellos quiero leerle en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, en el versículo 5 y 6, unas palabras interesantes que nos ilustran a nosotros cómo estamos desafiados a crecer en la fe. Dice la Escritura de esta manera, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es interesante que esta es la única ocasión en que los discípulos le piden a Jesús por una intervención espiritual en sus almas. Antes habían pedido intervención espiritual por circunstancias externas, se las conoce. Pero esta es la única ocasión que la Biblia registra donde ellos se le acercan que haga algo a favor de su propio estado emocional, de su propio ser. Y fue, Señor, auméntanos la fe. Ahora, lo que me llama más la atención es lo que dice el texto. Dijeron los apóstoles. Yo quiero que usted se detenga en esa declaración. Dijeron los apóstoles. No fue la multitud, no fueron los creyentes, no fueron los espectadores, fueron los apóstoles. Aquellos mismos hombres que habían visto los más grandes milagros, aquellos hombres que habían conocido la revelación y la impartición misma de Cristo, aquellos hombres que habían caminado por él, con él por mucho tiempo ya, aquellos hombres que le habían visto multiplicar el pan y los peces, que le habían visto a muertos resucitar, a ciegos ver, esos hombres, dice la Escritura, apóstoles, le dijeron, auméntanos la fe. Y para mí esto no es desanimante, todo lo contrario, me anima, porque me indica que estos hombres, como lo dice la Escritura, son semejantes a pasiones semejantes a la nuestra. Es decir, también tenían momentos donde su fe se debilitaba. Qué interesante esto en el contexto donde nos movemos hoy en día. Porque hoy hay un contexto donde los apóstoles se malinterpretan. Se entiende como los hombres superespirituales. Los hombres, de hecho, así se muestran. Permítame decirle, yo he conocido muchas esferas en este ámbito ya por muchos años. Y si hay un ambiente en lo que usted respira, el apostolado, es hombres llenos de fe, en hombres que jamás le falta la fe. Desde el púlpito se imparte esa imagen. Parecen los supermanes espirituales. Los hombres donde todo el tiempo tienen fe. Donde los que le faltan fe son los creyentes, al cuerpo. Y ellos están para impartirle. Sin embargo, me gusta aquí que fueron los apóstoles los que indica la Escritura que le faltaba fe. Porque quiero afirmarte, mi amado hermano, tú y yo en esta carrera, así como juntamente los apóstoles, tendremos todo el tiempo la necesidad de crecer en fe. Si los apóstoles estuvieran hoy en día, también le harían esa misma declaración a nuestro Señor Jesús. Señor, auméntanos la fe. Y yo quiero que esa sea la declaración tuya todo el tiempo. Señor, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Ahora, en esta declaración que hoy quiero profundizar, que hoy quiero que se lleve en su corazón, es aquí donde cada uno de nosotros debemos reflexionar y debemos indagar qué significa esta declaración, auméntanos la fe, porque usted la ha leído muchas veces y también tal vez la ha dejado, bueno, esto se lo dijo a ellos, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Si una de las cosas que no entendemos en nuestra vida es que cada vez que yo vaya a la Escritura, tiene que entender que esto fue escrito un tiempo hacia ellos, pero tiene implicación directa hacia mi vida, yo nunca voy a extraer las cosas, porque ninguno de nosotros estuvimos ahí, porque no somos judíos, porque no, ni siquiera somos griegos, porque no, realmente
no conocemos esa cultura, entonces realmente jamás la escritura aplicaría a nosotros, no, aplica porque las cosas que están ahí tienen relevancia, trascendencia en nosotros como escogidos, como hijos de Dios. Entonces yo quiero que a través de esta declaración, de esta petición, podamos aprender tres verdades importantes que hoy quiero impartirle a su corazón. Lo primero es, crecer en la fe es debe ser algo deseable. Crecer en la fe debe ser algo deseable. Cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe, no solamente ellos están reconociendo que no tienen fe o que tienen poca fe, sino que hay un deseo profundamente en ellos, aumentanos la fe. Note que no es una simple declaración pasajera, sin sentido, como muchas veces en nuestras oraciones, Señor, por favor, aumentanos la fe, ya mecánica. No, cuando ellos dicen aumentanos la fe, lo que están declarando ahí es tenemos la necesidad y el deseo realmente de que nuestra fe vaya a un nivel mayor, que esta fe que está en este nivel aumente y solo tú la puedes hacer. La palabra ahí para el griego es la palabra prostistemi, que significa o viene de la de referencia a un depósito que se hacía en un banco. En otras palabras, lo que los discípulos están diciendo es, Señor, necesitamos que hagas un depósito de fe a nuestra vida. Necesitamos que nos lleves a un nivel mayor. Y le dicen a él, porque tú y yo entendemos que la fe es algo que proviene de Dios. ¿Sabes? Si entendiéramos de esto, solamente esta declaración, aumentanos la fe, ¿cuántos errores doctrinales nos hubiéramos evitado? Porque por años entendimos que la fe era algo que proviene de nosotros, aún la fe para nuestra salvación. Ellos bien lo entendieron que el único que podía aumentarle la fe era de aquel que es el autor y consumador de la fe, de aquel que proviene la fe, de aquel que es la fuente de la fe. La fe que tú y yo tenemos no es obra nuestra, es obra de Dios. ¿Usted puede entender eso? No, en la gracia no hay nada para jactarnos, ni siquiera la fe, porque la fe con la cual creímos para salvación no es nuestra. Dice Efesios 2:8, y esto es don de Dios, no nuestro, hablando de la fe misma. Entonces le dicen a él, aumentanos la fe, porque ya su fe se había agotado. Entonces había un deseo genuino, un deseo profundo, un deseo intenso. Ahora, ¿cómo tú sabes, mi amado hermano, cuando es un deseo intenso y profundo del corazón? Cuando tienes la oportunidad de pedir otras cosas y no las pides. Es decir, un deseo se mide no solo por lo que se pide, sino por lo que no se pide. Hace años, mi hija, cuando tenía, ella la mayor, tenía probablemente 4 o 5 años. Recuerdo que en una Navidad estábamos en la época de los regalos y ella le preguntamos, mi amor, ¿qué quiere? 4 años, ¿qué quiere para Navidad? No sé si se recordará. Y nos dijo, quiero una muñequita y nos la señaló. La muñequita no tenía el tamaño más grande de un celular, era delgadita, pequeña, su costo era realmente ridículo. Y nosotros le volvimos a preguntar, ¿realmente qué quieres de Navidad? Volvió a señalar la muñequita. Le mostramos juguetes más grandes, más costosos, porque nos parecía algo que no valía la pena. Y ella señalaba todavía la muñequita. Dejemos que los días pasen, a lo mejor se lo olvidará. Y a los días siguientes le volvimos a preguntar, ¿qué quieres de Navidad? Y ella seguía señalando la muñequita. Le mostramos muchas cosas, pero siguió mostrando la muñequita. ¿Qué quiero decirte con eso? Su deseo era intenso, real y profundo, porque aunque tenía la oportunidad de pedir otras cosas, no las pidió. La fe se mide que es un deseo real cuando tú quieres que crezca, cuando tienes la oportunidad de pedir otras cosas, pero no la pide.
Sígame el pensamiento. Los discípulos no le dijeron, Señor, aumentanos los dones. Aumentanos en poder. Aumentanos en revelación para conocerte. Señor, aumentanos la fe. Su deseo fue genuino, porque eso se manifestó en la expresión que hicieron. Tú sabes realmente que sabes que algo es genuino cuando tienes la oportunidad de pedir otras cosas y sin embargo no la pides. Es lo que le pasó al rey Salomón cuando en el primer libro, el segundo libro de las crónicas, capítulo 1, o primer libro, me corrige ahí, capítulo 1, versículo 7, el Señor le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón dice que pidió sabiduría para guiar al pueblo. Estoy parafraseando. Entonces su deseo fue genuino, porque Salomón pudiera haber pedido riquezas, fama, poder. Y sabemos por experiencia y por conocimiento que obtuvo todo eso. Nosotros como creyentes, ¿qué hubiéramos hecho en el tiempo de Salomón? Créame que la sabiduría no hubiera sido nuestra petición. Y si hubiera sido la sabiduría, hubiera sido por lo que conocemos que trajo la sabiduría de Salomón después. Pero escúcheme, Salomón no sabía que Dios le iba a dar riquezas y poder luego. O sea, es que Salomón no pidió sabiduría porque si pidió sabiduría, Dios me va a dar lo otro. ¿Aló? No, él no sabía eso. Él pidió sabiduría porque ese era su deseo genuino. Si queremos crecer en fe, tiene que haber partir de un deseo, de algo que está en nuestro corazón profundo. De ahí, de que nada ni nadie lo puede quitar. Y yo quiero que usted salga, si se puede usar la expresión, preñado de que hay un nivel de fe mayor donde Dios quiere llevarte, de conquistar, de ir, de poseer, de aferrarte, aún en este entendimiento de la gracia, de la verdad, de que hay nuevas esferas, ambientes, conexiones, citas divinas, de que Dios está orquestando tu vida para llevarte a mayores y mejores niveles de fe. Pero tienes que también tener esa declaración en tu boca, en tu oración, en tu convicción espiritual. Señor, auméntame la fe. Tu oración no puede ser todo el tiempo, Señor, auméntame la finanza. Señor, dame más poder. Señor, ábreme puertas ministeriales. ¿Estoy diciendo que eso es incorrecto? No, pero también tiene que ver la columna como fundamento de que la fe, hermano, esté ahí como un deseo genuino. No crea que la fe de ayer nos basta para hoy. Se lo digo por experiencia. La fe nos llevará a lugares donde el conocimiento no nos llevará. Y muchas veces la fe nos llevará a lugares donde la misma integridad no nos podrá llevar. Estoy diciendo que el conocimiento es incorrecto en lo absoluto. Estoy diciendo que la integridad es incorrecto en lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que la fe es necesaria para escalar nuevas dimensiones en nuestra vida. Entonces, iglesia, imitemos esto mismo. Que seamos grandes en la fe, que seamos gente con expectativas, que seamos con deseos profundos. Que no simple nuestras declaraciones, Señor, aumenta nuestras congregaciones, aumenta nuestras finanzas, aumenta nuestro ministerio. Por eso es que muchas veces sí crece eso, pero en nuestra fe somos enanos. Porque no está esa declaración, no tenemos expectativas, que haya esto de todo corazón y le podamos decir todo el tiempo, aumenta nuestra fe. Ahora, también en segundo, la verdad que quiero compartir es crecer en la fe. Es algo indispensable. Lo primero es algo deseable. Y lo segundo es algo indispensable. No solo es un deseo, también es algo indispensable. Con esto quiero decir, tú tienes como hijo de Dios la necesidad de vivir en el ámbito de la fe. Porque si tú no lo sabías, el ámbito de Dios se mueve, es el ámbito de la fe. La moneda del cielo no es una moneda natural, material, no es el dólar, como algunos quieren usarlo pactando y
tantas cosas. La moneda del cielo se llama la fe. Por la fe Abraham obtuvo, por la fe Noé. Lea Hebreos 11. Es la fe. Es el ámbito en el que nos movemos. Debe ser algo indispensable. Ahora, ¿por qué la fe es algo indispensable? Ellos no lo vieron como algo opcional. Cuando ellos hacen esta declaración, Señor, aumentanos la fe, no es simplemente un deseo. Ellos sabían que necesitaban fe para seguir en la tarea que Dios les había encomendado como apóstoles. Ahora, ¿por qué es algo indispensable? Rápidamente, porque si no crezco en fe, crezco en incredulidad. Si tú no creces en fe, ¿qué serás en incredulidad? La vida en Cristo no se trata de puntos medios. O tú estás en un lado o estás en el otro. O tú estás en la ley o tú estás en la gracia. O tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Bueno, por lo menos eso es lo que la escritura me deja ver a mí. Yo no sé si yo leo otra escritura diferente, pero es que en la humanidad solamente hay dos tipos de personas: hijo de Dios o hijo del diablo. O tú estás en la gracia o estás en la ley. O tú estás con Dios o estás contra Dios. O tú sirves a las riquezas o sirves a Dios. ¿Acaso no dijo eso el Señor? No puedes servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Entonces yo debo crecer en fe y verlo como algo indispensable, porque si yo no estoy creciendo en fe, yo estoy creciendo en incredulidad. Por eso es que muchas veces en nuestra vida cada vez nos cuesta más tener expectativas de que Dios pueda hacer algo grande. No es porque realmente nosotros no se nos haya revelado la palabra, sino porque se está anidando eso de incredulidad. La incredulidad, mi amado hermano, cuestiona directamente la fidelidad y la bondad de Dios. Porque ¿qué es lo que dice la incredulidad? Bueno, Dios no debe ser tan bueno, o Dios no debe ser tan fiel. Yo mejor lo hago de otra manera. Y yo quiero decirle, si tú quieres ir a un nivel mayor en Dios, tienes que ver esto como algo indispensable. Como algo indispensable. No creas que tú vas a combatir la incredulidad en tu vida con mayor conocimiento. Yo vengo de un contexto de los dos extremos. En mis primeros años de ministerio fui expuesto a lo que conocemos tradición, un evangelio más por tradición que por revelación y entendimiento. Pero también vengo del otro extremo, donde la gracia, el nuevo pacto, crea una expectativa al inicio en la vida de las personas, pero con el tiempo esto se convierte en una adicción al conocimiento que no transforma el comportamiento. Y mi hermano, mi amado hermano, ¿a ti de qué te vale servir o venir o congregarte y tener entendimiento si en el fondo tú no tienes expectativa de ese Dios grande y poderoso? Y esperando algún momento de que un de repente cambie para tener más fe. No, es que la incredulidad nunca se combate con milagros. No, es que el día que yo vea yo voy a creer. Por eso la necesidad indispensable de los apóstoles no fue, Señor, danos más milagros, sino más fe. Porque tú puedes ver todos los milagros que quieras. Tú puedes haber observado y experimentado todas las señales que quieras y en tu corazón seguir siendo un incrédulo. ¿Hay sustento bíblico para eso? Pues claro. Ni siquiera de un hombre, de una nación. El pueblo de Israel vio las señales más grandes que ninguna generación en la historia humana ha visto. Abrirse un mar en dos. Ver comida de Dios divina caer del cielo. Caminar por su desierto y a medida por el desierto y a medida que caminaban y crecían, ver cómo sus vestiduras se envejecían
y sus zapatos no se envejecían, sino que crecían juntamente con sus pies. Ver cómo salía agua de la roca. Oír la voz de Dios desde un monte. Vieron y oyeron las señales más grandes. Sin embargo, su corazón nunca fue transformado y fue lleno de incredulidad. Tanto así que Números 14, 11 dice: y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que ya he hecho en medio de ellos? Ahora, lo sorprendente es esto. ¿Cómo es que un pueblo que ha observado tantos milagros no cree? Porque es que la incredulidad nunca se combate con milagros. No es los milagros los que te van a llevar a tener más fe. Es la fe la que te va a llevar a ver los milagros. Es al revés. No, pastor, el día que yo vea milagros y vea fuego descender del cielo y vea en esta iglesia cómo sucede, yo tendré fe. No, no va a ser así, mi amado hermano. Ni los milagros no transforman a la gente. De hecho, ni los milagros salvan a la gente. Es que el día que esta persona vea los milagros va a creer en Dios. Tampoco es así. Judas vio los milagros, caminó, vio la revelación, vio gente resucitar, vio los milagros ahí de multiplicación. Sin embargo, se perdió. ¿Por qué? Porque la salvación no viene por eso. Usted lo entiende, la salvación es una obra divina. Por eso los hijos de Dios, la fe y los milagros nos llevan a los hijos de Dios, la fe es la que nos lleva a ver milagros y no al revés. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, si creyeres, verás la gloria de Dios. No dijo, verás la gloria de Dios. Primero. Y luego tendrás fe. No, si creyeres, verás la gloria de Dios. No es verás la gloria de Dios y creerás. Entonces debemos tener eso. Aumentanos la fe. Ahora lo rápidamente, y voy concluyendo aquí para ir concretando esto a los que nos ven y crear una palabra en su corazón. ¿Por qué debe ser indispensable? Porque si no crees con fe, no puedo agradar a Dios. No solamente es porque si no crees con fe, crees con incredulidad, sino porque si no crees con fe, no puedo agradar a Dios. El cimiento de la fe también es necesario, porque usted conoce la Escritura. La fe es donde sustenta todo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe no se puede tener un agrado genuino ante Él. Dice la Escritura que es imposible, es necesario que se acerque a Él, crea que le hay, que Él es galardonador. Crea que Él existe, crea que Él es real, crea que en su persona, crea en sus promesas. La Escritura dice sin fe, no dice sin poder, no dice sin conocimiento, no dice sin dones, es sin fe y es imposible agradar a Dios. Tú puedes tener todo lo demás, pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. De hecho, es tanto así, dice que lo que no proviene de fe es pecado. Pecado. Entonces la fe, si tú descuidas la fe, pronto descubrirás que ella te llevará a situaciones donde tú probablemente estarás haciendo mucho y preguntándote hasta qué punto yo lo que he hecho ha valido la pena o ha sido en vano. Porque para eso se trata. Yo creo que aquí todos estamos entendidos que no se trata de perder nuestro tiempo. Religiosamente no venimos un domingo. En lo natural hay otros planes. La idea es sumar a nuestra vida en el propósito eterno. La idea es que yo invierta una hora o dos horas. Que al empezar la semana de este periodo, sepa que la he invertido. Yo no te quiero hacer perder el tiempo. Yo quiero depositar en tu corazón una semilla que sirva de ahora en adelante, que tú vivas la vida con entendimiento, con esperanza, de tal manera que tú, donde quieras que estés, puedas entender que Dios tiene un propósito contigo y que te llevará a mejores y mayores niveles. Pero tienes que entender que la fe es algo necesario y esa fe solamente proviene de Dios. Ahí, si tú estás viendo, tú puedes ahí concluir y afirmar esta palabra de Dios. Dios, aumentame la fe.
Es una fe que yo no puedo generar, es una fe que proviene de ti. Es una fe que no genero mis propias fuerzas, no es una fe humana y natural. Si tú no me la aumentas, nada ni nadie la puede aumentar. Es algo que necesito que tú lo hagas para ir a cumplir tu propósito como tú quieres. Entonces, que así sea en nuestra vida. Y para nosotros entendemos que cada uno de nosotros, no importa cuánto nos esforcemos, la fe es necesaria. La otra razón, rápidamente, es porque si no crees con fe, no puedo obedecerle a Dios. Y esto se entiende, porque todo lo que Dios nos llama a hacer va de la mano de la fe. En otras palabras, la fe me lleva a obedecer y la obediencia me lleva a tener fe. Yo no puedo obedecer a Dios sin fe. Mire lo interesante, porque la fe es indispensable. Una, porque si no crezco en fe, crezco en incredulidad. No hay punto intermedio. No, pastor, yo no tengo fe, o yo tengo muy poca fe. Mi amado hermano, tú estás creciendo en incredulidad. Tú no estás en un punto, no creas que te estás salvando. Tú no estás en un punto neutro. Dos, porque si no, no le puedes agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes agradar al pastor, agradar a tu esposa, agradar a la religión, a lo que se quiera, pero a Dios no. Porque el ámbito de Dios, le dije, es la fe. Y tercero, todavía más interesante, porque sin fe no puedes obedecer a Dios mismo. Todo lo que Dios demanda que se haga va encapsulado en la fe. De hecho, ¿por qué digo esto? Porque la necesidad de los apóstoles, al decir aumentanos la fe, se da en un contexto donde está enmarcado una palabra de Jesús a que ellos la obedezcan. Y ahí es cuando ellos, dice el texto, Lucas le dice al Señor, aumentanos la fe. Yo quiero que usted vaya, porque uno de los errores de nosotros es desmembrar los versículos y hacer de un versículo una enseñanza y no leerlo en su contexto. Interesante es esto, porque Lucas es el único que puso en orden la historia. Entonces, yo debo entender que este texto tiene un fundamento sólido. Cuando usted va al primer capítulo de Lucas, él dice que como historiador quiso poner todo en orden de cómo sucedieron todas las cosas, para obviamente comentárselo a Teófilo, una persona de eminencia. Y entonces todos estos acontecimientos están ordenados de una manera que tengan un sentido. Hay una gran diferencia en los otros evangelios. Yo le animo a usted en casa que lea y estudie el evangelio de Lucas. Usted se encontrará unas enseñanzas, unas declaraciones, unas verdades que propiamente no aparecen en los otros evangelios, en frases, en términos, aún en palabras muy precisas. Y esto que le quiero decir de la obediencia está encapsulado en este evangelio. Si usted va en el versículo 1 y 4 del capítulo 17 que leímos, dice de esta manera: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, es decir, ofensas, mas hay de aquel porque viene. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos o a estos débiles. Mirar por vosotros mismos, le está hablando a los discípulos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y si siete veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Es en este contexto donde Jesús le habla y ellos responden, Señor, aumentanos la fe. Lo que provocó la declaración de los apóstoles, aumentanos la fe, fueron las palabras de Jesús. Cuando usted decodifica el mensaje, lo que los discípulos están tratando de entender es, y es entendible, Dios, necesitamos una fe mayor para obedecer lo que tú nos dices. Porque nadie nos ha enseñado a manejar las relaciones de esa manera. Porque no hemos sido enseñados ni siquiera en la ley a perdonar de esa manera. Porque el perdón que tú nos estás demandando con el prójimo,
aún siete veces si pecare contra nosotros, contra mí, necesito una fe mayor, Dios. Para no guardar en mí rencor, ira. Tal vez perdonar una me es fácil, pero cuando la segunda y la tercera y la cuarta, y que no quede la ofensa. Tal vez perdonar en mí como lo hace el mundo, perdono, pero no olvido, lo hago. Tal vez perdonar ahí por encima, pero lo alejo, lo hago. Pero perdonar según el perdón que tú das, de nunca más acordarse, de sanar, de no cortar la relación, de mantener la unidad del espíritu, para eso necesito una fe mayor que va más allá de mi alma, de mi humanidad. Señor, auméntanos la fe. Es en ese contexto donde ellos le dicen, Señor, auméntanos la fe, mi amado hermano. Si algo yo me he dado cuenta en el ministerio es que se necesita más fe para mantener nuestras relaciones unidas que para ver los milagros de Dios. Porque nosotros somos expertos en cortar relaciones, en llenarnos de amargura, de rencor, de resentimiento. Por eso hay gente sentada en nuestras bancas, en nuestros auditorios, que por años tienen la palabra, han visto milagros, pero tienen asuntos no resueltos en sus corazones, familiares, con familiares que no se hablan, han cortado, con resentimiento ha guardado. Y Dios hoy te está desafiando, necesitas un nivel mayor de fe, si quieres obedecer mi palabra, porque en tus fuerzas jamás podrás vivir en la dinámica. ¿Sabe? En las fuerzas tuyas jamás podrás obedecer todo lo que Dios te llama a obedecer. Y por esos lugares donde no tiene sentido obedecer a una palabra que Dios te manda e ir a algo que realmente para la lógica humana nunca tendrá sentido. Y ahí es donde viene el compromiso de nosotros. ¿Sabe? Uno entendería que yo necesito fe para milagros. Uno entendería que ellos le dijeran, Señor, aumentanos la fe para sacar estos demonios de estos que hemos lidiado tanto. No, no le dijeron eso. El problema del ser humano en la fe radica eso. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de nosotros guardamos la duda de que nos la vuelvan a hacer. Que si perdono, me vuelven a traicionar, a engañar. Pero sin embargo, él dice, si siete veces viniere arrepentido, perdónale. Creo que ahí está el desafío. No podemos ir a un nivel de fe mayor si no hay en nosotros un compromiso de vivir en obediencia. Porque la fe es sinónimo de obediencia. Entonces queremos la fe, de esa fe que Dios nos provee, pero ¿dónde está el compromiso? A mí me llama la atención que nosotros tenemos fe en Dios como proveedor, pero no entendemos que la manera en que Dios provee no es esperando que Él nos dé, es probándonos en nuestra dádiva. ¿Cómo tú puedes probar y tener fe en que Dios provee si tú realmente no das para esperar que Él sea tu proveedor? ¿Cómo tú puedes creer que Dios es tu sanador si no pasas por una circunstancia donde estás enfermo? ¿Cómo tú puedes creer y ver la fe de que Dios es tu protector si no estás en la aflicción, en la angustia? ¿Aló? La única manera en que yo puedo ver que la fe es real, porque la fe no es teórica, que la fe es obedece, es yo actuando. Y aquí es donde muchos de nosotros, y aún más en la gracia, patinamos. Porque es por lo mismo que le dije al principio, no, es que ya estamos completos, ya estamos bendecidos. No, claro, mi amado hermano, yo entiendo eso. Lo entiendo muy bien. Pero igualmente nosotros necesitamos crecer en la fe con compromiso. Y esto es lo que debemos manejar todo el tiempo en nuestra vida. Una paz, nuestra esperanza, nuestra firmeza, nuestro valor, nuestra piedad, nuestro perdón, nuestra capacidad para manejar relaciones como iglesia serán en proporción al crecimiento de la fe. Lo repito, nuestra paz, nuestra unidad, nuestra hermandad, nuestra integridad serán
en proporción en cómo manejamos y crecemos en fe. De lo contrario, mi amado hermano, tú serás lleno de conocimiento, pero tu vida no irá a un mayor nivel. Por lo tanto, pidamos que realmente seamos esos instrumentos. Y lo último, por lo cual quiero terminar y ver que es aquí donde se condensa el mensaje, es que crecer en fe es algo viable. Cuando los discípulos o los apóstoles dicen, Señor, aumentanos la fe, lo están diciendo es porque Dios lo puede hacer, porque es algo viable. No le están diciendo algo que no pueden esperar. Su petición es genuina, es coherente, por lo tanto es posible que Dios lo haga y que Cristo responda. Y esto nos enseña algo. Cada vez que nosotros estamos con esta actitud, estamos creyendo de que Dios puede responder y aún que de este lugar podemos salir con un nivel mayor de fe. Por eso es que yo vengo a predicar este mensaje. Si yo no creyera en que Dios puede aumentar el nivel de fe mayor de esta congregación, mayor de sus pastores, de sus líderes, de su vida, entonces no tendría razón de venir. De hecho, vengo aquí con un nivel de fe, de que este mensaje quede como una semilla a usted, aún como dice la misma escritura, como un grano de mostaza, y usted en su vida vaya a un nivel mayor en la vida y propósito eterno que Dios tiene con su vida. Entonces, la fe es algo viable, es tan viable que ellos pidieron ese crecimiento, aumentanos la fe, si no, no lo hubieran pedido. El mismo apóstol Pablo, de hecho, nos insta a creer esto, que cuando oramos, que cuando estamos en el propósito, tengamos ese crecimiento de fe, porque Dios no lo puede dar, y que nuestra fe va a un aumento. En 2 Corintios 10:16 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. Él esperaba que la fe de los creyentes creciera, porque era algo posible que Dios podía hacer. Aunque los creyentes en Corinto eran unos creyentes difíciles, llenos de pleitos, inmaduros en muchas áreas, Pablo oraba por ellos, esta iglesia que él fundó, que él apostoló, que muchas veces corrigió en sus cartas, él ora y afirma esta declaración ya en sus últimos versículos, que crezca vuestra fe, porque Dios puede llevarlo a una dimensión mayor. Yo no sé cuál es el nivel de vida en el cual tú estés, yo no sé qué es lo que tú estás atravesando, pero si tú en ti hay una convicción, hay un deseo real, como le dije al principio, un deseo, lo ves como una necesidad indispensable y tiene la garantía y la certeza de que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer en tu vida, entonces tu fe irá a un nivel mayor. Entonces podemos ver que la fe no es estática, que la fe no es algo que se queda y una vez recibimos y con esa... La fe que Dios te dio al principio para que creyeras en Él fue una fe de inicio, fue la cota inicial. Pero no es esa fe con la cual tú te quedas, tú vas a mayores niveles de fe. Tienes que ir a mayores de niveles de fe. Y esto lo vemos en la vida de ellos mismos. Una cosa es el Simón Pedro, inmaduro, que aunque le dijo en sus buenas intenciones, todo lo daré por ti, Señor. Aunque otros te nieguen, yo no te niego. Sin embargo, conocemos la historia, el patio, cuando le confrontaron, tú no eras uno de los que andaba con él. Dices, yo no ni lo conozco. Ni sé quién es, pero el hombre no fue el mismo, su fe fue aumentando, creció en fe, y lo vemos en Pentecostés, predicando con denuedo, con valentía, llamando al arrepentimiento a miles y miles de personas. Lo vemos en sus cartas pastorales, viendo cómo con madurez habla de la fe, de esa fe preciosa que es probada como el fuego, con el fuego, para que salga aprobada. Entonces, es una fe que va en aumento. No era el mismo Pedro inmaduro, era un hombre totalmente diferente. El hombre que yo estoy viendo aquí será muy diferente al hombre que será en 2-3 años más adelante, porque su fe debe ir en aumento. Si usted no crece, hay algo que está mal. Su vida tiene que ir a mayores niveles de fe. Mi vida tiene que ir a mayores niveles de fe. Cuando usted me vuelva a ver, si él tiene la oportunidad, 5, 6 años después, lo que sea, usted tiene que verme a mí en mayores niveles de fe. Tiene que verme a mí que me parezca más a Cristo. Es imposible que yo no vaya a más y que todo lo contrario, que 6 años después usted vea menos de Cristo en mí. No,
Porque se trata ir cada día conformados a la imagen de Cristo. Hoy tengo una proporción, hoy tengo algo, todavía me falta como usted también. Pero cada vez nos vamos a ir viendo más. Y a medida que nos parecemos más a Cristo, entonces va a haber un momento que cuando yo te vea, es como verme en un espejo, porque estoy viendo al Cristo que está en mí y viceversa. Eso es lo que Pablo afirma, que conforme a la imagen de Cristo. Y ese es el propósito, pero tiene que ir condensado con una vida de fe en nuestra vida y en todo lo que nosotros queremos lograr. Quiero aterrizar este mensaje a que tenga expectativas. Que salga de este lugar teniendo expectativas y cambie su mentalidad. De que no veas que si un hombre lo logró, y tú digas, eso es imposible para mí. Por eso me gustó decirte al principio, y dijeron los apóstoles. Así como puedes ver un hombre de Dios que ha logrado grandes cosas, tú no digas, eso es difícil para mí. Créelo, yo también puedo crecer en fe. ¿Has visto que congregaciones que prosperan según el crecimiento que da Dios? No digas, para mí es difícil, para nosotros es otra cosa. No, diga, nosotros también podemos ir a mayores cosas en Dios. Joven, mujer, hombre, no te compares y digas, es que eso fue para otros tiempos, otras temporadas, fue para los apóstoles, para los santos de aquella época. No, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros, porque no hay nada diferente. La misma unción, el mismo Dios, el mismo Espíritu. De hecho, le voy a decir todavía algo, usted cuenta con algo que ellos no contaron. Usted y yo tenemos una ventaja, que por lo menos le tenemos a dos círculos generacionales, los de la ley o los del antiguo pacto antes de la cruz y los después de la cruz. ¿Por qué? Porque los del antes de la cruz, ellos no tenían lo que tú y yo tenemos, que es la vida impartida, el Espíritu Santo habitando entre nosotros, Dios morando en, con y en nosotros. Un nivel mayor de fe tenemos nosotros. Bueno, usted dirá, pues ellos tenían los apóstoles y ya después de la cruz, sí tenían, después de que se les impartió el Espíritu. Bueno, pero no tuvieron algo que tú y yo tenemos, y es todo el compendio de las Escrituras. Porque cuando Pablo le habla a Timoteo todas las Escrituras inspiradas por Dios, no le está hablando de las cartas, no le está hablando, pues no se había escrito. Le está hablando de lo que él conoce, de los antiguos, de la ley, de los salmos. Entonces ni siquiera ellos tenían lo que nosotros hoy tenemos, el compendio de una revelación del nuevo pacto. Con mayor razón tenemos que tener expectativa. El mismo Dios que lo hizo ayer lo puede hacer hoy con nosotros. Mucha gente hoy está queriendo ir a mayores niveles. Y yo estoy diciendo hoy es pedir a Dios que aumente tu fe. ¿Sabe? Mucha gente no tiene una vida de éxito porque no tiene realmente solidez en su fe. No tiene solidez en su fe. O yo más bien lo pongo de esta manera. Mucha gente no tiene fe en tener una vida de éxito porque no tiene éxito en tener una vida de fe. Ahí es donde está el error, una gran diferencia. Si quieres tener una vida de éxito, tienes que tener éxito en tener una vida de fe. Porque es la fe la que nos lleva a mayores niveles. Tanto así que Jesús lo dice y lo manifiesta de esta manera. Termino con esto diciendo, tienes que creer lo que tú eres. Tienes que creer hacia dónde tú vas. Tienes que creer lo que te posee. Los apóstoles sabían que Dios los había constituido. Por eso tenían la certeza de que si le acercaban al maestro, Señor, aumentanos la fe, le podían decir. Y había respuesta. Que tu identidad como hijo de Dios, yo sé que esta es una casa entendida. Supongo yo
que han pasado por aquí, ministros entendidos del Evangelio, afirmando palabra. Y créeme que mi intención hoy, y uno como ministro y predicador de muchos años siempre lucha con qué ministrar, y yo no, realmente no quería traer más fundamento y conocimiento. Enseñanzas hay de sobra, las tengo, pero quería traer algo muy práctico para su vida. Que usted se vaya con algo práctico en el diario vivir. El Evangelio es práctico. Y que usted se vaya con una semilla de que para esta generación, para esta iglesia lo puso y para ir a mayores niveles. Pero necesita que tener en su declaración de fe y oraciones, Señor, aumenta mi fe. Llévame a un nivel de fe mayor. Deseo ir a ese mayor nivel. No estoy contento ni conforme ni cómo estoy. Yo no sé usted, pero yo no estoy conforme. Yo estoy agradecido con todo lo que Dios me ha dado, pero yo no estoy conforme. Porque yo sé que en Cristo hay mucho más. En Cristo hay mucho más. Que tú te creas lo que tú eres. Hay una historia, finalizo con esta historia, de un soldado de Napoleón. Dice la historia de que Napoleón, el emperador, estaba con su caballo y de repente el caballo de un momento a otro se desbocó y salió corriendo. Un soldado raso vio el caballo, repentinamente fue tras él y logró ponerle freno y controlar al caballo. El emperador, sorprendido al ver la gentileza y la intención, la vehemencia de este soldado, le agradeció y le dijo: muy bien, mi capitán. Sorprendido el soldado de que el emperador Napoleón le había dicho mi capitán, pensó para dentro de sí, se equivocaría, que yo soy un soldado raso. Sin embargo, en ese momento, él interviene y le dice: ¿de qué regimiento, soy capitán, mi emperador? Y él le dijo: de mi guardia personal. Al otro día va este soldado y se presenta ante la guardia personal del emperador Napoleón, y el jefe de la guardia personal le dice, viéndolo vestido de soldado raso: ¿tú quién eres? ¿A qué vienes? No, soy capitán de la guardia personal del emperador. Y vestido así, sí. ¿Y por órdenes de quién? Por órdenes del emperador. Inmediatamente lo constituyeron en capitán, dirigir toda la guardia. ¿Por qué? Porque este hombre se creyó lo que este emperador le dijo en aquella ocasión. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo. Que el emperador de emperadores, que el rey de reyes, a ti te dijo, te constituyó como hijo, como heredero, como embajador, como más que vencedor, para sobreabundar en su propósito, no para sobrevivir a los problemas. Y si tú no crees eso, nunca vivirás con una vida llena de expectativas de ir a más. Si un soldado raso se creyó lo que un hombre pudo decirle, aunque no lo era, ¿cuánto más nosotros podemos caminar a la luz y conquistar siendo lo que ya somos en Cristo Jesús? El problema es que nuestra fe ha sido poca. Por eso que nuestra declaración de hoy en adelante todo el tiempo sea: juntamente con lo que oramos, Señor, más conocimiento, más gracia, más verdad, más entendimiento, Señor, también más fe. Aumentanos la fe para hacer tu obra, para ir a mayores niveles, para dar en el blanco, para hacer tu voluntad como tú quieres. Que no sea mi humanidad obrando, sino que sea seas tú a través de mí, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en la qué? En la fe del Hijo de Dios. Ahí donde está, yo quiero que
tú te pongas sobre tus pies, puedas ahí sellar en tu corazón esta palabra. ¿Y cómo la sellas? Creyendo, afirmándola, confesándola, creyéndola tú mismo. Que salga de tu boca no un mensaje más, sino que en cual sea tu área, yo no sé cuál sea la situación que tú estás atravesando, yo no sé a las personas que nos estén viendo, cuál sea la aflicción que le esté robando la fe, cuál sea el acontecimiento que ya haya minado y lo esté llevando a tener una poca fe. Pero hoy Dios te está retando y aún te capacita a ir a mayores niveles de fe. Ahí donde estás, dale gracias a Dios, porque es el Dios que quiere llevarte, puede llevarte y ha determinado llevarte a mayores escalas. Él no fracasó al elegirte. Él no se equivocó al pensar en ti. Él tiene una obra que cumplirá contigo. Porque yo no sé tú, pero yo leí una escritura que el Dios que comienza la obra es el Dios que la termina y la perfecciona. No ha habido la primera obra que Dios haya empezado y no haya terminado y tú no serás el primero. Por eso Pablo dijo, estando persuadido de esto, totalmente convencido que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Alguien tiene que creer eso en tu corazón, estando persuadido de esto. No importa que termine en una cárcel como el apóstol Pablo, no importa que mis días últimos se vean difíciles, yo termino en aumento de fe, sabiendo que hay algo más grande que me espera, sabiendo que lo mejor está por venir, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Padre, gracias por tu palabra, por tu declaración tan sencilla, tan profunda, pero que nos reta a ir a mayores niveles en lo personal, en lo ministerial, en el área familiar, en cualquier sea el área, que nuestra fe vaya en aumento para ser certeros y hacer tu voluntad, oh Dios. En este reino, como embajadores de un evangelio de gracia, de una verdad de nuevo pacto, en la cual nosotros somos certeros en lo que hacemos, Dios. Queremos agradarte, pero que de esto, Dios, salga una necesidad y un deseo continuo de crecimiento en gracia, en conocimiento y también en esa fe que proviene del autor y consumador de nuestra fe. Lo declaramos con fe, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Un aplauso a Cristo Jesús. Tome sus lugares. Diga fuerte, la fe crece. Dígalo otra vez, la fe crece. Y ahora diga, y como crece, voy a hacer mi compromiso para que crezca en mí. Amén. ¿Cuántos quieren que Daniel vuelva a ministrarnos acá? Qué bueno, gracias a Dios. Daniel, gracias, de verdad que... Mira, a veces uno escucha predicadores y pasa toda la hora y uno dice, ¿qué dijo? Pero no fue así este día. Estamos persuadidos de ese mensaje tan claro, certero, tan bueno. Y te agradezco mucho, Daniel. De verdad, una hermosa exposición, pero una desafiante. ¿Cuántos creen? Un desafiante mensaje para saber que mi fe tiene que crecer, que no puedo quedarme ahí en el nivel. No debo conformarme, esa es la palabra. Tengo que crecer. Y ahí Dios está, no, tú sabes, Dios no solamente está así tendiéndome la mano, no. Dios vive dentro de mí. Hay muchas canciones que tú vas a oír que dices, Señor, y que no me dejes solo y camina conmigo. Y si Dios vive en nosotros, hermano, Dios vive en nosotros, entonces está comprometido. Y el que necesita ahora el compromiso somos nosotros, de decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero comprometer mi vida para que mi vida pueda crecer en fe. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Gracias a Dios, de verdad que hemos sido muy edificados y
agradecidos por la visita de Daniel y de Ivette en esta mañana. Y Sara, ¿verdad? Sara, me dijiste que es tu nombre. Sara. Qué linda Sara. Gracias. La vi que estaba tomando notas con su papá, el mensaje de su papá. Y qué lindo es eso. Gracias a Dios. No sé si habrá alguien que tuviera rápidamente algún testimonio, algo que contarle a Dios, de contar de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida y está agradecido. Damos este momento porque recuerde, esta es la única reunión presencial de la semana. Tenemos nuestra reunión los viernes a las 8 de la noche y yo espero que todos, así como han estado conectándose, cada día crezca más, porque usted diga: yo comprometo mi vida a crecer más en el conocimiento y en la fe. Así que, pero siempre me gusta dar este momento porque, pues, si usted tenía algo que contar, como hermano Juan, que contó la semana pasada que completaron 50 años de matrimonio. Oiga, eso es muy maravilloso. Y entonces, ¿cuándo más podemos contarlo? Si no es ahora, cuando estamos juntos con la familia de la fe. Así que no sé si habrá alguien, siempre no tratamos de inventar cosas, ¿verdad? Pero si Dios hizo algo en nosotros y queremos manifestarlo, pues este es el momento. Mientras, si encuentra algo, yo le voy a decir que nuestros anuncios son muy sencillos. El viernes, los viernes, 8 de la noche, estamos por Facebook Live. Y bueno, estamos orando para el tiempo correcto que sea para regresar a la reunión presencial. Y estamos, yo quiero que usted me ayude en eso, porque quisiéramos tener esa reunión y poder compartir más con la familia, así como siempre lo hacíamos. Ayúdenos a orar para que sea en el tiempo correcto de Dios. Y luego el otro anuncio muy importante y que acá será súper importante. Yo le digo que, le decía que hay dos cosas que usted siempre debe traer: la tarjetita de las que están ahí en las sillas, en los respaldos de las sillas, la tarjetita de la iglesia, para que siempre cuando alguien se ofrezca la oportunidad, usted le diga: mira, esta es la congregación donde yo me congrego y te invitamos, tú eres bienvenido de venir a visitarnos. Pero lo otro, ahí en la mesa de bienvenida están estos pequeños anuncios de la conferencia familiar. Nuestros amados David y Brenda Hernández, ellos van a estar acá el último domingo de este mes, que es el 27, y van a estar impartiendo dos conferencias ese día, ¿no? Vamos a empezar desde llegando. No llegue tarde, porque luego llega ni al amén, llega ya cuando se pasó la conferencia. Entonces, empezando, entrando, una oración y listos a la conferencia, a la primera conferencia. Acabándose esa, tenemos un descanso, vamos a tener refrescos, café, etcétera, pan, galletas, lo que podamos tener ahí, y rápido regresamos a la otra conferencia. Esto va a ser el último domingo del mes, sábado, domingo 27. Y sabe que no lo veo acá, ¿sí lo está? No lo veo. ¿No está, Willy? Debería estar. Bueno, usted le pone ahí. Le pone atrás. Es el sí, mira, se nos pasó. Necesitaría ser ingeniero de la NASA para que no se me pasara nada. Y hasta ellos se les pasa también. Pero usted le pone, domingo, ¿qué? ¿27? Domingo 27, 11:30, se lo puede poner atrás para que sepan que ahí va a ser. Entonces, muy agradecido con eso, porque yo creo que nuestras familias fuertes son fuertes en la medida que se exponen a este tipo de conferencias para saber cómo a guiar a nuestros hijos. Recuerde que nuestros hijos tienen muchos desafíos, hermano, muchos, pero muchos. Y a veces nosotros los padres no colaboramos bien con ellos, sino que también tenemos mucho estrés del trabajo y del tráfico y de todas las cosas y no colaboramos con ellos. Entonces vamos a aprender, vamos a venir ese día, conferencia con nuestros amados David y Brenda, y yo estoy seguro que Dios va a ayudar a nuestras familias para ser esas mejores familias del reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén con nosotros? Bueno, gracias a Dios. No sé, no tengo ningún otro anuncio, son todos.
el convivio, la reunión de convivio de iglesia va a ser el primer domingo de marzo. Es el domingo donde vamos a presentar a nuestras familias nuevas que se están uniendo a la congregación. Y entonces yo quiero que todos colaboremos con eso. Ya pronto vamos a empezar a hacer la lista para que cada quien podamos colaborar con lo que guste. Eso va a ser el domingo primero de marzo, un día también muy importante porque es el día de convivir con toda la familia. En realidad esa es nuestra Santa Cena, si lo podemos decir así, porque partimos el pan y convivimos con todos los demás. Bueno, el último anuncio entonces es agradecerle su colaboración y sus donaciones generosas al reino de Dios. Gracias a todos, de verdad que mi esposa y yo estamos muy agradecidos que le he recordado y le recuerdo una vez más ahora en abril. Yo creo que vamos a tener que hacer aunque sea hot dogs o algo, porque en abril cumplimos 40 años de estar aquí en esta área de la ciudad predicando la palabra de Dios. Empezamos en el garage de nuestra casa ahí con la congregación y de ahí fue creciendo y mire donde Dios nos tiene en el día de resurrección. Empezamos y ya, empezamos en el año 80, así que son, 82. En el año 80 pastoreamos en otra iglesia, pero esta congregación la empezamos en el año 82. Así que este es el año 22, cumplimos 40 años y con ganas de más, ¿eh? Queremos más, pero queremos que usted nos ayude también, porque ya a veces como que yo soy carpintero, entonces a veces cargo las hojas de plywood y le digo a mi esposa, estas pesaban menos antes, pero no es que pesaban menos, es que yo tenía más fuerzas ya, ahora con 67 años ya como que sí pesan un poquito más. Pero ganas de servir al Señor siempre están aquí, así que queremos que usted nos ayude precisamente a compartir el mensaje, hermano. Eso es lo principal que podemos hacer. Hay mucha gente triste, mucha gente adolorida, mucha gente que piensa que Dios no lo ama y nosotros tenemos la solución, tenemos el Dios de amor, tenemos las buenas nuevas para la gente. Amén. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios entonces por su bondad hacia nosotros y gracias por todas las donaciones. Padre, te agradecemos por la vida del pastor Daniel, de Ivette y toda la familia, Señor. Gracias por esta edificación poderosa que hemos recibido en este día. Yo oro, Señor, y estoy seguro que va a llevar nuestra vida a ese nivel de excelencia que tú tienes para cada uno de nosotros. Y estoy seguro también del compromiso que se está despertando en la vida de cada uno de los que pertenecemos a tu reino, Señor. Gracias, Padre, por estas vidas de excelencia y gracias por el privilegio de contarlos como nuestros amigos y que están aquí también con nosotros, Señor. Gracias por el propósito para sus vidas, Señor, y lo que tú tienes de dirección en ellos. Y te damos gracias, Señor, porque yo sé que es algo bueno, poderoso y mucho más grande de lo que hasta ahora han vivido. Te doy gracias, Padre, por la generosidad de cada uno de tus hijos y tus hijas al sembrar y dar con el propósito de hacerlo porque te amamos a ti, Señor. No porque alguien nos obliga, no porque es de la ley, sino porque queremos colaborar en el reino de Dios por agradecimiento. Gracias, Señor, porque tú has prometido que recompensas al 100 por 1. Y te doy gracias porque eso se cumple en la vida de cada uno de mis amados y amadas, no solamente en dinero, pero también se cumple en todas las familias, en todas las áreas de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias y todos decimos un fuerte amén.